con la finalidad de recaudar fondos para la Asociación Michoacana de Deportistas con Parálisis Cerebral. Un total de 200 morelianos participaron la mañana de este domingo en la Carrera Atlética Generalísimo Morelos. Como ha sido una costumbre en Morelia, decenas de corredores con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte recorrieron la Avenida Madero y el Acueducto. Entre los participantes se encontraron también deportistas con capacidades especiales y miembros de la asociación beneficiada con la carrera atlética. Los corredores altruistas arrancaron en la meta ubicada al pie de la Catedral de Morelia y cumplieron con rutas de 5 y 10 kilómetros para finalizar en el mismo punto de partida. Roca Martínez y Misha Ruiz fueron los campeones en la distancia de 10 kilómetros con tiempos de 28 minutos, 25 segundos y 34 minutos, 30 segundos respectivamente. Mientras que Edgar Olmedo se coronó en los 5 kilómetros con un tiempo de 19 minutos, 29 segundos. Gritando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡y arranca! ¡Claro que sí! Un fuerte aplauso. Con imágenes de Daniel Gómez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó.